Nosotros en este momento nos encontramos en el sector de Villar Alto, comuna de Curaco de Vélez, en el predio de don Luis Santana. Él es un pequeño productor ovino, tal como muchos otros agricultores de la comuna. La idea de criar este cachorro en su momento, que hoy día ya es un perro adulto, nace de la necesidad de protección de los rebaños en la comuna, específicamente aquí en el predio de don Luis, para evitar ataques de depredadores al rebaño ovino, valga la redundancia. Es un perro que, como les decía, llegó de 3 días de vida, se alimentó de una oveja, tomó leche de la oveja, se le hizo el manejo sanitario de cachorro, como se sigue haciendo ahora de adulto, y es un perro que realmente cuida al rebaño. Bueno, eso, la experiencia ha llevado mucho trabajo cuidarlo, cuando era chiquito. Y ahora ya realmente está haciendo su trabajo. Don Luis, ¿usted se siente conforme con esta experiencia? Sí, pues. ¿Le sirvió para cumple con las expectativas que usted tenía? Bastante, bastante. Uno tiene que tener cuidado nomás. Tenía que estar pendiente todos los días del rebaño. Hoy en día le da un poco más de libertad el tener este perro acá. Él de repente, por motivos de salud, tiene que viajar a Castro y confía en que Puestero está a cargo del predio y encargado de mantener al rebaño a salvo para cuando él regrese. Seguimos en el predio de don Luis Santana en Villar Alto. Queremos mostrar lo que es otra medida de protección para cuidado de los rebaños, como lo es el tener un cobertizo ovino para, sobre todo en las noches, mantener el resguardo y la integridad física de nuestras ovejitas. Aquí hay un pequeño corral que también sirve en días que no llueve como para mantenerlas afuera. Ahí van haciendo ingreso al corral, es un corral circular que facilita mucho al agricultor porque él trabaja solo, es una persona que vive sola y le facilita mucho el trabajo con su rebaño. Ahí vamos a cortar para que separemos una oveja en distintas dependencias. Bien. Ahí se crió el perro. Dentro de las medidas de protección que hablábamos, este es un cobertizo típico de los agricultores. Hay unos que pueden ser un poco más amplios, dependiendo de la cantidad de animales que alberguen, un poco más chicos, ajustado a cada realidad. Lo interesante de este es que tiene varias divisiones, entonces sirve para dejar ovejas que están en periodo de parto, por ejemplo. Se separan las noches ya cercanas a su parto. Sirve para guardar un poco, almacenar fardos, que es comida suplementaria. Además, nosotros le hemos hecho algunas innovaciones con el tema de energías renovables no convencionales. Como puede apreciar, tiene luz este cobertizo, que eso es a través de energía solar. Tiene placas solares y sirve para la iluminación, sobre todo en las noches de invierno, cuando son los periodos de parto, finales del mes de agosto, primeros días de septiembre. Es una herramienta muy útil que algunos agricultores en su momento
se reían y pensaban que no era de gran utilidad tener luz dentro de un cobertizo, pero que con el paso del tiempo y teniendo ya instalados estos sistemas, realmente se dan cuenta que es de mucha utilidad. Volviendo un poquito al tema del perro, se crió junto al rebaño. En la noche sí, él queda encerradito junto a su rebaño, en ese corralito. Como anécdota puedo contar que llegó dentro de una caja de té, porque era muy pequeñito cuando llegó. ¿Y ahora tiene 3 años? 3 años ya, ¿verdad? Va por los 3 años. ¿3 años? Sí, todavía está la oveja que le dio de mamar, todavía está presente en el rebaño también. ¿No se ha enfermado ni nada de eso? No, actualmente no. El veterinario del programa también lo visita constantemente para sí, cuando puede tener algún tipo de problema. Don Luis nos llama y nos hacemos presentes para solucionar, dentro de lo que podamos, nuestras posibilidades, solucionarle su problema. Continuamos en el sector de Ullaralto, estamos en el predio de la familia Sotomayor Barrientos, la usuaria del programa, la señora Ariela Barrientos Ulloa, y lo que queremos ver acá nuevamente, rescatando lo que son medidas de protección para el rebaño ovino. Es un corral de encierro o corral de resguardo ovino, que usted como lo va viendo en cámara, malla de 1,50 m de alto, más una hebra alambre que da más o menos un 1,70 m, 1,80 m de altura, con polines más o menos de dimensiones. Tiene este de 10 x 15 m. ¿Y cuál es la utilidad que presta este corral de encierro? Es resguardo nocturno, principalmente para el ataque de perros asilvestrados que andan en la zona. Es un corral que tiene muy buenas características. ¿Por qué? Porque está inserto donde hay un pequeño bosquete de arrayanes, lo que en periodo de verano sirve para que las ovejas tengan sombra, y en periodo de que puede ser más de invierno, un clima no tan apto, con lluvias, nos presta resguardo y protección de la lluvia. Dentro de este mismo corral, la agricultora le tiene puesto una boya que se aprecia ahí para el agua, abastecimiento de agua que siempre deben tener las ovejas, y también tiene comederos para alimentación durante el encierro. Generalmente en el invierno las ovejas se encierran a medida que cae la tarde, ya a las 5:30, 6 de la tarde máximo, hasta las 8:30 del día siguiente. Entonces en ese periodo tienen que alimentarse, porque coincide que en esa época las ovejas están en estado de preñez, y a medida que avanza su preñez necesitan tener una alimentación constante, no pasar muchas horas sin abastecimiento de alimento. Entonces, por debajo, a los costados, tiene la malla una profundidad más o menos de 30 a 50 centímetros de profundidad, lo que ayuda a que el perro, al momento de querer ingresar, escarba y no tiene acceso a pasar, porque hay aproximadamente 50 centímetros que están bajo tierra de malla. Y eso es una medida de seguridad muy buena. Acá también está presente la raza Safford. Como se aprecia en cámara, las ovejas ya pasaron su proceso de esquila, que generalmente se hace en el mes de noviembre, finales de octubre, primeros días de noviembre, y es para que el periodo de altas temperaturas no las afecte tanto a las ovejitas.
Estas eran las cosas que queríamos resaltar en tema de cuidado y protección del rebaño ovino. Lo que vemos vimos el tema del perro protector de rebaño, que es una de las alternativas. Los cobertizos para encierro, que es otra alternativa. Y este corral de encierro o de protección de rebaño es una más de las alternativas. Hay muchas otras quizás que han existido desde tiempos atrás, pero las que principalmente resaltamos son estas. Estas iniciativas las hemos ido masificando a través de la asesoría técnica del equipo Provesal de Curaco Vélez a distintos agricultores, y hoy en día tenemos un alto número de agricultores que han ejecutado estas iniciativas y han tenido muy buenos resultados. En la comuna de Curaco de Vélez tiene un alto número de productores ovinos, y es por ello que se necesita que hayan medidas preventivas, y ojalá muchos agricultores más las implementen para crecer en su rebaño y tener una mejor economía familiar.